Designios transformen su pesar en alegría. Un hospedaje danles conmovidos, con afecto en este día y con anhelo. Por ellos los demando enternecido. Y cuando dejes este pobre suelo, el premio encontrarás que has merecido en las lindas mansiones del cielo. En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede entrar mi esposa amada. Thank you.
seres humanos, denos caridad, que el Dios de los cielos te lo premiará. Thank you.
¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito de todos los niños? Es Navidad, no falta el dulce. Ahorita van las piñatas, ¿verdad? Esta noche, así que ¡Felicidades! Seguimos invitando a toda la raza. Está bonito el frío, está bueno el ambiente, así que por ahí no se desesperen. Esto se va a poner bueno. A todos los grandes amigazos que vienen por ahí, ahora sí, de diferentes barrios, ¿verdad? Claro, así que los invitamos, que no se vayan, que no se retiren. Esto se va a poner bueno. Por ahí les mandamos saludos especialmente a la señora Esther, por ahí, que está de fiesta esa noche, su primer posada, ¿verdad? A ella sí se aventó y dice, yo me aviento la primer posada, claro, por lo tanto, pido un fuerte aplauso para la señora Esther y a toda su familia, señores, señores, que se escuche el aplauso, cómo no. Así que bueno, nosotros vamos a poner el ambiente esta noche, gracias a todos los niños. Ahí ya se ve la piñata, ya se ve la primer piñata. Son dos o tres o cuatro, no sabemos, ¿verdad? Así que saludos a la señora Josefa también, que va a poner, ahora sí, se va a poner a mano esta noche. Ahora pues, saludos a toda mi gente que viene llegando por ahí, los que ya se fueron. Por ahí no se olviden de la carpa, hay que chupar y bailar. Ahora pues, vamos con la que tenemos, primo. Avanzando con más temas, por ahí vienen las charangas, más al ratito hay que bailar y gozar, porque el mundo se iba a acabar, primo. Saludos al compa Eric, por ahí compadre, también parte así de los mayordomos, ¿verdad? Integrante de los mayordomos, por ahí compadre, claro, así que mi compa Eric, por ahí va el saludo, primo. Vamos a seguir continuando, vamos a seguir avanzando también, con más saludos para la familia García Padilla, como dije, ¿verdad? Ya dije como cinco veces, así que bueno, así que seguimos mandando ese saludo, pues, la primera posada, primo. Órale, pues, al amigo Tachín, dale, mi compa Tachín. Pones como placa de trailer hasta atrás, primo. Todo se vale en esta vida. Así que vamos a seguir continuando, vamos a seguir bailando. Ahora ves. Ahora ves. Vamos a bailar con algo de cumbia para que la baile sabroso. A la gente que quiere bailar, totalmente la pista abierta. Para todos ustedes, ¿sabes? Pues, lo mejor de todo que es gratis, ¿verdad? Ahora ves. Dice, suelta, primo.
claro. Seguimos avanzando, seguimos haciendo más temas. Estamos listos, señor Chefa. Arribando ahí los, ahora sí, encomendamos para bailar el baile de la rosa, claro, así que hacemos la invitación para que esto se agilice, paisano. Ahí por ahí faltan más. Ahora sí, sin pena, con toda confianza, pasen en medio de la pista que esto se va a poner. Bueno, ¿dónde está el de la cámara, mi compa Emilio? Ahora sí, mi compa Emilio, póngase a chambear, primo. Alves. Así que bueno, por ahí el baile de la rosa viene en estos momentos, así que estamos esperando indicaciones. De la mera, de la amiga Chefa. Chefa, por favor, fórmelos por ahí. De a uno por uno, hombre con hombre, si se puede. Órale, pues. Mezcal con alcohol también. Órale, pues, mi compa. Por ahí el amigo Eric. ¿Qué pasó, Eric? No se olvide de la carpa, hay que chupar y bailar, dale. Órale, pues. Por aquí estamos, ¿eh? Órale, pues. Ya estamos listos, paisano. Ahora pues ahí está el saludo, claro, para los mayordomos también por ahí, paisano, claro. Ahora sí, todos son importantes aquí, desde el principal hasta el más pequeño, como dicen, como más conocido, pero todos son importantes esta noche. Saludos a mi compa Samuel. Samuel, por ahí, primo, por aquí estamos, no se olvide del grupo, somos sus amigos. Ahora pues, y también no puede faltar tía Esther por ahí, compadre. Tía Esther, hágamelo bailar a tía Esther, porque hay que aflojar un poco esas articulaciones. Órale, pues, hay que hacer ejercicio, ¿verdad, primo? ¡Ya estamos listos, paisano! A ver, ¿dónde está? Un ratito, dice, claro que sí. No se preocupe, aquí esperamos. Agarren cada quien a su pareja, por favorzote. Allá mi gente de Río Hilo también ahí está participando esta noche. Así que agarren a su pareja. No importa que intercambien un ratito, ¿verdad? Un baile, no pasa nada. Así que mi amigo Joel, mi compa Joel, por ahí, acérquese un poquito más para el centro, paisano, porque ahí parece que tiene usted pena o qué tenemos por ahí. Eso, sin miedo. Sí, mi compa Samuel dice que se pega, pero la caja en su mano, dice, ¿ah? Ahora, pues ustedes nos avisan, ya estamos listos. Tía Esther, por ahí, no puede faltar tía Esther. O la familia de Tester, todos son partícipes en esta fiesta. Así que la primera posada. ¿Qué pasó con Esmeralda también? A ver, Esmeralda, póngase a bailar el baile de la rosa con Muchito, si se puede. Órale. Órale, pues. Ya estamos listos, paisanos. ¿Dónde están? Por ahí. Ya estamos listos. Órale, pues. Vamos a arrancar con este paisano para que se pongan a bailar. Sabroso, mi compa Eric. Muévelo, bonito. Yeah,
chilena para que bailen con los dulces, paisano. Aguas, que me pegó uno en mi nariz. ¡Órale, paisano! ¡Órale! ¡Síguele bailando, síguele bailando, síguele bailando! ¡No se vaya, primo! ¡Pero feliz y suelta, primo! Thank you.
esta noche. Ya se ve que estamos agarrando ambiente por ahí. Las primeras parejitas ya se animaron a bailar, ya se animaron a agarrar a su parejita, ¿no? Ahora le parece, así que bueno, seguimos complaciendo. Saludos para la familia García Padilla, claro, que está de fiesta esta noche. Así que paisanos, no se vayan, no se retiren por ahí. Saludos a los mayordomos, a toditos en general, ya que pues no, ahora sí que no tengo presente sus nombres de todos ellos, pero con de todo cariño, pues a ver si les envío un fuerte saludo. Claro, también para los fiscales, nos están diciendo por este lado, que también hacen un gran trabajo, de ahora sí, en esta Navidad. Seguimos complaciendo, primo. Ahora pues, mi compa Mario, ¿para quién son los saludos también por ahí, primo? Claro que sí, vamos a mandar saludos para la mayordomía, que ya está por culminar su encargo de allá de la iglesia, y saludos para todos ellos, y también felicidades por aquellos que apenas van a entrar, ¿no? Y deseamos que hagan algo por la iglesia. Así es que vamos a continuar con algo más para que la gocen y la disfruten esta noche. Continuamos. Tal vez vino claro. Por ahí los saludos pues para todo, para toda la gente bonita que está enseñando con nosotros. Seguimos con placer más temas. Saludos pues a la familia García Padilla, claro, que está de fiesta, claro, a la amiga Chefa también, que hizo el honor de irnos a invitar hasta allá para el rancho, ¿verdad? ¿Eh? Órale pues, al amigo Eric también, por ahí, primo. Acuérdense de la carpa, hay que chupar y bailar, primo. Eso, ¿qué no? Órale pues, saludcita de la buena. Seguimos con placer más temas, primo. Ah, no, sí, claro, por ahí nos están haciendo el recordatorio, más bien, ahora sí, una información que desconocíamos por ahí, por este lado, que le agradecemos a la muchachona, señora, bueno, a Valentina por ahí, que ahora sí amenizó esta fiesta, que lo organizó ella, digamos, de parte de ella, se hizo el primer, ahora sí que la primer posada, sí. Por quien pido que le brinden un fuerte aplauso, señores, señores, hasta los Estados Unidos, ahí se encuentra esta muchacha. A la amiga Valentina, por ahí, el aplauso es para ti, claro, gracias. Gracias por, ahora sí, tener la voluntad de darnos la primer posada en esta noche. Sale pues. Así que continuamos, primo, con más música para que la baile sabroso. Y ahora sí, en honor de Valentina, vamos a echarnos más rola, primo. Sale pues, otro de los temas, dice. Thank you.
bailando y gozando. Bailando y gozando y chupando, como no, esta noche. Y dice, paisano. We'll be right back.
gozando esta noche. Claro, gracias. Seguimos mandando saludos. Ahora sí, la amiga Valentina, ya hasta el otro lado del planeta, iba a decir, no, hasta el otro lado del país, claro. Allá en los Estados Unidos, por ahí nos escucha esta muchacha, ¿verdad? Así que bueno, que le eche ganas y que mande muchos dólares, ¿verdad, primo? Eso, claro que sí. Seguimos, que por ellas, porque estamos aquí, ¿verdad? Es la que ahora sí tuvo la voluntad de dar la primera posada esta noche. Claro, señores, seguimos, continuamos con más chelas, digo, con más temas, perdón. Ahora, primo. Ok, vamos a seguir continuando con más temas esta noche, señores. Gracias. Vamos a echarles algo, a ver si les gusta este tema. Es algo de sacadito, ¿no? Alves, algo para bailar, sabroso, dice.
Cristóbal, ¿verdad, primo? Ahora, bueno, felicidades, felicidades a la familia García Padilla, claro, que está de fiesta esta noche, paisano. Así que vamos a seguir bailando. Y saludcita de la buena, saludcita con mezcalito, con tequilita, lo que hay, ¿verdad? Ahora, pues, vamos a comenzar este tema, esperemos les guste. Es algo del pasito cansado, primo. Ahora, pues. Pues suéltame una vez, primo, suéltame una vez, dice. Thank you.
que ahora sí le den de leñazo, ¿sale? Dale pues, así que... A la amiga Josefa, por favor, que nos diga si sí, luchamos de una vez o cómo está el asunto. ¿De una vez? Órale. A ver, necesitamos un pañuelo. Va a ser libre. Primero para niños, ¿verdad? Primero para niñas, vamos a darle chance a las niñas. Ahí está una bufanda, ya tenemos por ahí. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente? A ver si es cierto, porque luego, a la mera hora, pues, andan golpeando cabezas. Ahora, pues, así que bueno, a todos los niños, hay que salir un poco afuerita, ahí está lo bueno, está el ambiente, ¿sale? Que nos diga la casera, ¿quién va a ser primero, niños o niñas, o revuelto? ¿Sale? A ver, ¿qué pasó? ¿Para quién va a ser la piñata, para el niño o todos en general, o cómo va a estar el asunto? Ahí viene. Ahora niños, o primero las damas, como usted vea. Primero las damas, o las niñas, pues. Las niñas, ¿dónde están las niñas? Que se haya el grito de las niñas. Eso, a ver, niñas, primero, por favor, caballeros, niños, un poquito afuerita, sale, por favor. Y ahorita les toca a ustedes, ¿sale? Primero vamos a darle chance a las niñas. ¿A dónde están las niñas? Voluntarias, por favor. Fórmense, de uno por uno les va a tocar, ¿sale? A ver, ya tenemos voluntarias. Primero las niñas. ¿Dónde están las niñas? Eso, arrímense. ¿Y dónde está Santo Claus? Ahora sí le van a dar su merecido Santo Claus después de que no nos trajo regalo, ¿verdad? Órale, así que niñas, de una vez. A ver, señora, suelta a la niña, hay que dejarla que vaya a recoger dulces, ¿sale? A ver, ¿quién? Ya está, ya tiene la primera voluntaria. Sale, ahí está. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice? Ahí está, ya se encontró la primera. A ver, ahora sí, vamos a ver quién se anota, pues. De una vez, hay que decidirse, niñas, porque esto, el frío está con todo y la gente quiere mover el bote, dice. Órale, pues. Ahí está la primera. Saludos pues a todos los de la policía también que andan haciendo su rondín, ¿verdad? Órale pues, cuidado chavos. Chale, ya tenemos la primera. ¿Dónde está la voluntaria? ¿No hay nadie? Ah bueno, de una vez. A ver, va a ser libre. Así sin taparle el ojo, ¿verdad? Órale pues, a ver, que nos ayuden allí a los niños a decir... ¿dónde se encuentra? Ah, no, sí va a ver, ¿verdad? Écheme música y algo navideño, primo, para que se sienta a ver. Vamos a contar hasta tres, dice. Un, dos, tres. Dice, eso. Dígale, anímela, primo, anímela. Eso, arriba, abajo. Bueno, pues, ayúdense. Ahí está la primera. Okay.
sale, no se acerque tanto, no se acerque tanto, sale. Agárreme fuerte ese palo, jovenazo, no me lo vaya a soltar, sale. Me va a quedar otra piñata de veras. ¡A eso! Tengan cuidado con el palo, por favor. A ver, niños, que se escuche. Arriba, abajo, al centro. Eso, arriba a su compañerito. Eso, cuidado con el palo. Espérense, espérense, por favor. No me vaya a quebrar otra piñata. ¡Échame una Diana, primo! Piñatas, esa piñata creo que el de la paleta va a ser para el de los del grupo, ¿verdad? ¡Órale! ¡Órale pues! Así que bueno, por ahí, chefa, nos das indicaciones. ¡Sale por ahí! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya fueron los niños, ya fueron las niñas. A ver quién sigue. ¡Órale, mi compa! ¿Cómo se llama este chavo? El ingeniero de las baterías. ¡Órale, mi compa Frank! Anda como placa de tráiler hasta atrás, primo. Ahora pues, a ver, ¿quién sigue ahora sí? Ah, ok, sáquenmelas ahí de la cocina, a ver, mi comadre Meche. A ver, sáquenmelas de las cocinas, a ver. Ahora sí, las señoras, dice, las voluntarias, queremos ver voluntarias. ¿A dónde están las señoras? Señoras menores de tercera edad, porque no se me vaya a quebrar, ¿sale? Menores de tercera edad, porque queremos de 45 para abajo. A ver, señoras cocineras. No se vaya a quebrar, la osteoporosis anda muy duro. Así que bueno, señoras, ¿qué pasó? A ver, señoras, queremos señoras voluntarias, por ahí que pase la primera, la más valiente, la que dice yo sí me anoto. A ver, ¿qué pasó, Meche? Ahí, ayúdenmelos a sacar de ahí porque no quieren salir de ahí donde está calientito, dice. A ver, anímelas ahí, anímelas, vénganse ustedes. Las cocineras, ¿quién cocinó más? Ya está, sale, écheme un aplauso a esa voluntaria, écheme un aplauso. A ver que se escuche, niños, el aplauso. Eso, el chiflido de los hombres, pues que se escuche. Híjole, parecen grillos, mano. En tiempo, en temporada de lluvia. Sale, ahí va. Aguas, no se me acerquen, niños. Esto hay que darle chance a las señoras. Sale, a ver, anímela, anímela, dice. Adelante, atrás, atrás, eso. Un poco de música para distraerla un poquito, compa, dice.
raza. Ahora sí, los que mandan en la casa, ¿verdad? Ahora sí van los hombres, dice, los que llevan el cinturón bien puesto. Órale pues, a ver, señores, señores, ahora sí, los caballeros, ¿dónde están los caballeros voluntarios? Mi amigo Tom, anótese, primo, de una vez, ahí está. Téngame cuidado con el palo, nomás no me lo vaya a botar ahí en la cabeza de alguien, ¿sale? A ver, todos los caballeros. Ahí entramos nosotros también, no se preocupen, caballeros, señores grandes, a partir de los 25 ya son, ahora sí, mayores de 25, digamos, pues, órale pues. Así que, ahí, ¿quién se anota, chavos? Ahí está, ¿quién es el voluntario? ¿Quién es el primer voluntario? Ese sí, tienen que amarrarle tres pañuelos, porque... A ver, niños, antes que nada quisiera pedirles un favor. No queremos accidentes, así que por favor no se acerquen porque hemos visto muchas desgracias, ¿verdad? Así que, por favor, dejen que hasta que la piñata se rompa, entonces van, ¿sale? Vamos a contar, dice, a la una, a la dos, a la tres, primo. Ahora sí, búsquele, búsquele. Ventele por ahí. Eso. Ah, ¿qué pasó, primo? No estás vendiendo a tole. A ver, eso, con ganas, primo, con ganas. No me vayas a soltar el palo nomás, ¿sale? En tu cabeza. En tu cabeza, primo. No creo, ya no toma, dice. Eso, aguas, cuidado. Vamos a darle 5 segundos nomás. Una, dos, tres, cuatro. A ver, ¿qué pasó? Sigue el siguiente, sigue. Sigue el otro, sigue el otro. A ver, ¿quién sigue? A ver, paisano. No, este amigo. Haz de cuenta que andaba espantando moscas, primo. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién sigue? Ahí está, ahora sí. Anímense, paisanos, por favor. Eso, nomás denle chance, ¿eh? No se vayan a meter, niños, por favor. Dale, pues. Con cuidado, con cuidado. Tengan cuidado con ese palo, por favor. A ver quién sigue, a ver, mi compa Jesús. Ahí está,
Por favor, no me vaya a aventar uno que esté mareadón, ¿sale? Porque puede soltar el palo, pues un accidente, ¿sale? Uno que esté sano, por favor. Ustedes mero. Están hasta atrás, ¿no? Vale, pues, párale, mi compadre, anímese, primo. A ver quién sigue, ahí está. Uno de los de la poli dice para que. Para... También al bote, al bote. Órale, pues, ahí está. Ahora sí, ese chavo sí va a poner el ejemplo. Denle chance a tío B, por favor, primo, también. También es hombre. Ahí está, primo. Échale música, échale música. Señorita Valentina, ya que por ella es la que se hizo este ambiente, por favor. A ver que se escuche un aplauso para Valentina, allá hasta el otro lado, paisano. Ya que por ella es que estamos aquí disfrutando del ambiente. Ya que ahora sí tuvo la voluntad de, ahora sí de dar la primer posada y piñatas y dulces y todo lo demás. Recuerdito para todos, ¿sale? Así que bueno, vamos a seguir continuando otro rato más con todos ustedes. Continuamos, primo. Thank you.